No puedo negar que la entrevistada de hoy es una de las debilidades de este periodista. No obstante, a fuer de ser sincero, les digo que es una mujer guapa, encantadora, de ojos maravillosos, pero que además, y esto es muy importante, es una mujer muy inteligente. Les quiero presentar a todos ustedes a doña Carmen Fúnez de Gregorio, senadora. Bienvenida. Hola, muchas gracias por traerme y por permitirme no solo estar contigo, Julián, sino con todos los telespectadores de IMAX Televisión. Para mí es un placer y sabes que además esta es tu casa, de siempre además. Yo te lo agradezco. Es verdad que comentábamos antes que hace ya años, muchos años, hice una entrevista también aquí en Cuéntame y la verdad es que IMAX Televisión pues forma parte, yo creo que ya, de la vida, no solo de aquellos que tenemos la posibilidad de utilizar vuestros micrófonos, sino que al final yo creo que esos micrófonos ya son patrimonio de al menos toda la provincia de Ciudad Real. Intentamos que sea así, Carmen. La verdad es que han pasado mucho tiempo, 8 años, decíamos, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y en 8 años la vida ha cambiado mucho, ¿verdad? Pues la vida va cambiando, aunque no seas muy consciente de que el tiempo pasa, pero sí que es cierto que la vida va cambiando, que tú cambias y también la labor que desarrollas. Y además en un momento como el actual, en donde todo cambia tan rápido, pues a veces ni siquiera somos conscientes de lo que ha pasado, por ejemplo, en estos 8 años, sí. O al menos no queremos ser conscientes de que han pasado tantos. ¿Por qué estás en política, Carmen? Pues por vocación. Es algo que lo sientes y que tienes la necesidad de expresarlo y de desarrollarlo. Yo creo mucho en las personas y en los profesionales que tienen vocación. Mi padre es maestro y lo fue por vocación. Hay muchos médicos que lo son por vocación. Y creo que cuando un buen profesional encima tiene la vocación de poder desarrollar o de poder trabajar en aquello que le apasiona, sí, o para, sí, lo, sí, que se siente útil, creo que es muy importante. Y yo pues di el paso para entrar en política por vocación de servicio, porque me educaron así, me educaron pensando en que tenía que servir y acercarme a los demás, y también por unos ideales. Yo no creo que los políticos tengan que ser solo gestores, sino creo que un político es un constructor de un modelo de sociedad con arreglo a unos principios y a una ideología. Y yo creo en una España de oportunidades, creo en una España con mucha libertad y en la medida de mis posibilidades pues estoy intentando contribuir a ello. Carmen, ¿desde cuándo tienes competencias políticas importantes y en todo caso cuáles han sido las más absorbentes? Pues yo creo que competencias es desde el momento en el que te afilias. Sí, sí. Pero no a un partido, es decir, a un partido político, a una asociación, es decir, es muy relativo lo de las competencias, ¿no? Yo creo que por centrarnos en los que nos afiliamos a un partido político, esas competencias las asumes desde el momento en el que rellenas tu ficha y en el que ya te sientes parte de una familia o de un proyecto político en ese caso. Luego tus responsabilidades van cambiando. Yo empecé siendo afiliada de Nuevas Generaciones de Almodóvar del Campo. Y a partir de ahí pues he tenido pues la oportunidad y la suerte de ser presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Ciudad Real, una etapa maravillosa donde hicimos un equipo de personas con la misma vocación, con los mismos principios y que surgió también una amistad muy, muy sólida y que a día de hoy se mantiene. Luego tuve la oportunidad de ser presidenta nacional de Nuevas Generaciones, donde también me marcó muchísimo porque me dio la posibilidad de salir de nuestra provincia y de abrirte a una España que es absolutamente plural, que tiene una riqueza impresionante, donde las personas tenemos cuestiones que nos diferencian dependiendo de los lugares donde vivimos, pero que también hay principios y hay cuestiones comunes que nos hacen muy fuertes y muy sólidos. Yo creo que esas dos posiblemente hayan sido las responsabilidades que más me han marcado políticamente y personalmente. Y luego, pues lógicamente, para mí es un honor el representar a la provincia de Ciudad Real en el Senado de España, el sentirte parte y voz de tantos y tantos ciudadanos de esta provincia, pues es un plus de responsabilidad y también de orgullo que me marca y que lógicamente lo tengo presente pues a diario en mi trabajo y en mi vida. Eres senadora y dicen que el Senado es el paraíso, ¿es así?
No es el paraíso, a lo mejor dicen que es el paraíso como sinónimo de lo desconocido, porque efectivamente se nos conoce muy poco, pero no el paraíso como el lugar en el que algunos quieren, han marcado ese tópico o ese estereotipo, es como una leyenda que al final todo el mundo piensa que es verdad, de que allí se vive como en ningún otro sitio, que es lo que suelen decir cuando hablan del paraíso. Yo creo que no lo es desde mi punto de vista, pero sí que creo que es un lugar que ojalá lo diésemos más a conocer. Al final, yo creo que los ciudadanos en la época actual conocen lo que sale a través de los medios de comunicación. Y el Senado posiblemente no atraiga muchos focos, ni muchos micrófonos, ni muchas cámaras de televisión, porque se concentra más en el Congreso de los Diputados. Pero eso siendo malo, porque no permite que demos a conocer 100% lo que estamos haciendo en el Senado, también tiene una cosa positiva, Julián, y es que no hacemos política de micrófono, de titular, de contestar a lo que ha dicho el de enfrente, sino que intentamos buscar unos marcos de diálogo y de consenso que suelen ser muy enriquecedores y que, por desgracia, pues a lo mejor no sabemos transmitirlo de la manera adecuada. Pero allí se hace un trabajo muy serio y que intentamos, sobre todo, que llegue a los ciudadanos. Pues háblanos de ese trabajo y de esas comisiones y de lo que hace realmente en el Senado. Pues yo pertenezco a tres comisiones ahora mismo, a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, que está teniendo muchísima actividad esta legislatura por los tremendos datos de paro que tenemos y también por los cambios legislativos que hemos puesto en marcha a través de la reforma laboral. También estoy en la Comisión de Cultura, que yo creo que es una de las comisiones más interesantes del Senado, porque creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país en el futuro. Creo que uno de los grandes activos es la cultura que tenemos, tanto desde el punto de vista de artes escénicas, musicales, pero también de nuestro patrimonio cultural, como uno de los grandes pilares sobre lo que se tiene que asentar el turismo, que creo que es una de las actividades fundamentales básicas en España. Y que tendremos que sacarle mucho más partido y muchas oportunidades para muchos españoles. Estoy convencida que en los próximos años vendrán y surgirán del desarrollo turístico y, por lo tanto, de nuestro desarrollo y mantenimiento de nuestro patrimonio cultural. Estoy en esa comisión, que la verdad es que, como ves, pues me encanta hablar de ello, y luego estoy en una comisión que se llama Asuntos Iberoamericanos, en donde tenemos mucho contacto con Iberoamérica e intentamos que esos lazos se unan más. Y aparte, pues en el Senado también hay unas comisiones de estudio, y yo llevo unos meses intentando crear una. En el Senado todavía no podemos decir que sea una realidad, pero ya hemos conseguido algo esencial, y es ponernos de acuerdo todos los grupos políticos de la Cámara, porque desde hace unos años, concretamente desde el año 2012, que conocí un estudio sobre la realidad demográfica de España, pues intenté involucrarme mucho en esa cuestión. España tiene un problema, y es que tenemos una tasa de natalidad bajísima. Muy baja en estos momentos, bajísima. Es tremenda, es la más baja de toda la Unión Europea. Una noticia muy buena, y es que tenemos una esperanza de vida maravillosa y cada vez somos más longevos y vivimos más años. Pero eso significa que si no cambiamos la tasa de natalidad, desde ahora y mirando a 30 años, solo el 33% de la población va a estar en edad de trabajar, va a estar en edad de cotizar a la Seguridad Social, y por lo tanto solo el 33% de la población tendrá que mantener nuestro sistema de pensiones, nuestros servicios sociales, la educación pública y gratuita y de calidad, nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, nuestros servicios básicos para aquellos que más lo necesitan, y creo que tenemos que trabajar. Y entonces he propuesto, y estamos intentando ahora mismo en el Senado, crear una comisión de estudio donde todos los partidos políticos nos sentemos a escuchar a personas que conozcan en profundidad estos cambios, a analizar cuál ha sido la experiencia de otros países, como por ejemplo Japón. Japón tenía hace unos años un problema exactamente igual que el nuestro, una natalidad muy baja y una esperanza de vida muy alta. Y creo que es algo que tenemos que poner en marcha, y lo vamos a conseguir. Ojalá dentro de poco te pueda dar la noticia de que esa comisión de estudio ya es una realidad. Ojalá, porque es un problema inminente y que no lo vemos ahora, pero que las próximas generaciones lo van a sufrir. Y por lo tanto tendremos también que anticiparnos. Los políticos no tenemos que ir a rebufo de la sociedad, sino que tenemos que ir por delante. Y creo que si ponemos en marcha esa comisión, pues nos permitirá trabajar todos unidos, y luego aparte, bueno, pues cada uno con las conclusiones que saquemos de esa comisión, pues que cada uno lo adapte a su ideología o a su proyecto de sociedad.
Sabes, Carmen, que hay una corriente que aboga por la supresión del Senado. Explícanos por qué el Senado debe seguir siendo la Cámara Alta. Bueno, lo de la Cámara Alta, fíjate, esa denominación es verdad que se conoce el Senado como tal, el Senado o la Cámara Alta, el Congreso o la Cámara Baja, y seguro que mucha gente dice, ¿por qué lo del Senado o la Cámara Alta? ¿No? Yo creo que es una denominación que suena bien, pero que ya no se corresponde con la realidad. Correcto. Porque la Cámara Alta lo fue en un momento determinado, pues cuando la reina María Cristina era regente, esperando a que la reina Isabel llegase a reinar porque era una cría, y se denominaba Cámara Alta porque a ella accedían pues, aristócratas, nobles, pues, responsables eclesiásticos de máximo nivel, y era un puesto vitalicio. Afortunadamente eso ha cambiado. Muchísimo. Mucho, ha cambiado muchísimo. Y ahora los representantes, los miembros del Senado, los senadores, pues somos ciudadanos elegidos por el resto de nuestros vecinos. Sin duda. Además, el sistema de elección es mucho más abierto que en el Congreso de los Diputados. Porque tiene uno que tachar el nombre. Efectivamente, son listas abiertas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto, ha cambiado ya mucho, aunque bueno, pues se nos denomina la Cámara Alta y eso los senadores pues todavía nos llena un poquito el prurito ese personal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo estoy convencida de que debemos mantener un sistema bicameral. Primero porque las grandes democracias, las más consolidadas de todo el mundo, tienen dos cámaras, tienen el Congreso y tienen el Senado. Y eso ha dado buenos resultados. Hay países en donde tenían Senado y lo eliminaron, como por ejemplo Portugal, o Grecia, o Chipre. Y esas sociedades no son más democráticas que la nuestra, ni son más transparentes, ni por supuesto han llegado a niveles de desarrollo mejores que el nuestro. Por lo tanto, creo que el ejemplo de otras sociedades bicamerales, donde hay Congreso y Senado, nos tiene que servir como referente. En segundo lugar, hay una leyenda y un tópico, antes tú hablabas del paraíso, de lo que es el Senado, ¿no? ¿Cuánto dinero se gasta en el Senado? Al año es 1,20 por habitante, 1,20 € por habitante. Pero suena bien aquello de, bueno, ¿y qué hacen? Y ahora es por lo que yo creo que no se tiene que cambiar el Senado. No por lo que haya solo en otros países, no solo por el coste económico, 1,20 por habitante, 1,20 € por habitante, sino realmente por lo que hacemos. Somos una Cámara de segunda lectura. Y como antes te decía, las leyes salen del Congreso, o reformas legislativas salen del Congreso, con mucha presión mediática en muchos casos, que eso influye mucho en un político a la hora de defender, porque intentas que tu titular sea mejor que el del partido de al lado. Sí, 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 y aquí duda. No hablo de unos ni de otros, sino que todos, al final intentamos sacar el mejor titular, tener más presencia y medir cuánto espacio ocupamos en los medios de comunicación. Y desde mi punto de vista eso es una mala política. Y en parte puede ser la consecuencia de que haya una desafección política, puede venir de eso, que hacemos política más pensando en nuestro espacio en los medios, más que en los ciudadanos. Es una situación un poco complicada, pero creo que está así. Y en el Senado, creo que con esa segunda lectura mejoramos muchas leyes, introducimos muchos cambios, intentamos... Cambios, perdón, que van de nuevo a la Cámara Baja, al claro, Congreso. Claro, entonces ahí es donde viene el problema. Es decir, yo creo que el Senado tiene que seguir siendo una Cámara, desde mi punto de vista, de segunda lectura. Creo que tenemos que fortalecerla aún más como Cámara de Representación de las Comunidades Autónomas. Sin duda. Ahora mismo hay senadores que no representan a su provincia, sino que han sido elegidos por los parlamentos autonómicos. Sí, sí, sí. Y eso hace en un momento determinado que un grupo político pueda tener la mayoría o no pueda tenerla, dependiendo también de los senadores por cupo autonómico. Y por lo tanto creo que el reto que tenemos en el futuro es fortalecer las decisiones que se toman en el Senado y que no permitamos que puedan ser cambiadas en el Congreso de los Diputados. Eso es un anuncio que ya hizo la vicepresidenta del Gobierno a principio de esta legislatura y que ahora mismo hay una ponencia en el Senado hablando de su reforma y lo que estamos buscando es fundamentalmente eso, porque en el Senado no solo se oye a los representantes de las provincias, de los ciudadanos, sino también de los gobiernos autonómicos y las decisiones que allí se tomen, que puedan ser respetadas literalmente cuando esa ley vuelve al Congreso de los Diputados. Dejamos el Senado por ahora y dinos qué es la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, de la que tú eres secretaria general. Pues es una asociación que nació
con la democracia, nació hace más de 30 años y que ha cambiado de denominación en parte a lo largo de la historia de la asociación porque ha cambiado de retos. Nació como una asociación que se llamaba Mujeres Conservadoras y... Sonaba peor. ¿No? Bueno, pues no. Era distinto, ¿no? Pues en aquel momento pues un grupo de mujeres con una ideología determinada pues uh-huh. y quisieron unirse y trabajar por la igualdad de oportunidades, ¿no? Después cambiamos la denominación y pasamos a ser Mujeres para la Democracia, que creo que fue un acierto, porque en aquel momento esa asociación lo que entendió, las mujeres que formaban parte de ella, que teníamos que trabajar por la igualdad, pero intentando fortalecer ese sistema político que estaban haciendo y que queríamos que perdurase en el tiempo. Y en el año 2007 hubo un congreso en donde dimos un paso más y donde empezamos a denominarnos Mujeres en Igualdad, uh-huh. porque ahí creemos y creímos que la democracia estaba ya consolidada en nuestro país, mejorable, pero que ya era un sistema político sólido y que queríamos hacer de la igualdad una ventaja competitiva, como hablan ahora los empresarios, ¿no? Creemos que la sociedad española se tiene que diferenciar respecto al resto de sociedades europeas porque en España hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, no solo desde el punto de vista legal, sino fundamentalmente desde el punto de vista real, en su día a día. Que hombres y mujeres, para poder tener una familia y también para desarrollarse profesionalmente, tengan las mismas oportunidades y, si me permites, tengan las mismas renuncias, porque, por desgracia, ahora mismo las mujeres tienen que renunciar a más cosas que los hombres para poder desarrollarse profesionalmente. ¿Tiene utilidad la asociación? Sí, si no, yo no estaría. Yo creo que además ni estaría yo ni estarían muchas mujeres que están y que forman parte de ella. Además, yo creo que la situación de crisis que hemos vivido en estos años va a hacer que muchas asociaciones y colectivos que a lo mejor no tenían un encaje muy claro en la sociedad vayan quedando atrás por el camino. Y yo creo que ahora mismo ser útil es esencial. Nosotras somos útiles desde varios puntos de vista. En primer lugar, pues somos la voz de muchas injusticias que se están dando en materia de igualdad de oportunidades, diferencias salariales, el hecho de que a una mujer todavía le pregunten si va a tener o no va a tener un hijo y de esa manera la van a contratar o no la van a contratar. Es una desgracia y mucha gente que nos vea seguro que dice eso no se da. Pues sí, sí se da. Se está dando, sí. Sí se da. Se está dando, y a nuestra asociación vienen. Y luego también nosotros estamos intentando ser útiles en dos vías. La primera de ellas es aportando nuevas soluciones. Creo que las políticas de igualdad que se centraban mucho en mujeres, creo que nuestra sociedad ya ha cambiado. Que ya los hombres van a recoger a los niños al colegio, que ya hay muchos maridos que llevan a los niños al médico. Y que hacen la comida, ¿eh? Y que hacen la comida uh-huh. y que, por lo tanto, ya ha cambiado, Julián. Ya no es la España de nuestros padres, sino que ya ha cambiado y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a políticas de igualdad, de horarios laborales, de bajas por maternidad y paternidad, que se adapten mejor a esa realidad. Y luego somos útiles desde la acción. Mujeres en Igualdad gestiona, ahora mismo en España, 3 casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y para sus hijos. Está muy bien. Eso nos hace pues estar permanentemente activos. Tenemos algo más de 30 trabajadoras en la asociación, entre psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que hacen un recorrido en la vida de esas mujeres que llegan a nuestras casas y de sus hijos, pues muy interesante. Hace tan solo unos días yo hice una ronda por las casas de acogida, que consiste en llegar a la casa, hablar y tener una reunión con las trabajadoras y luego comer todas juntas, las trabajadoras, la directora de la casa y las mujeres y los niños que están en ella, ¿no? Y vas viendo la evolución, porque esas visitas las solemos hacer cada 4 o 5 meses, y ves la evolución de muchas mujeres que las conociste cuando acababan de llegar a la casa, cuando a lo mejor todavía tenían marcas físicas, cuando por supuesto estaban destrozadas y no tenían dignidad como persona porque la habían perdido en esa situación tan trágica de la violencia, y cómo con el paso de los meses, gracias a la labor que hacen nuestras mujeres, nuestra directora, nuestras psicólogas, las trabajadoras sociales, se va reconstruyendo poco a poco y ya siente esa inquietud de querer salir de nuestra casa, que es la mejor de las noticias que nosotras podemos tener. Además, imagino que las ayudáis a que encuentren un trabajo, que entren en el mercado laboral. Ese es el gran reto. En materia de violencia de género es el gran reto que tenemos. Porque ya sabemos, hay un dato muy claro, el 77% de las mujeres que denuncian
consiguen salir de la violencia de género, consiguen salir de ese círculo, que es un círculo tremendo, porque lo que hace que ese círculo gire permanentemente es el miedo. Y el miedo no lo puedes romper. Es decir, es muy difícil decirle a una mujer que rompa el miedo para que denuncie, y le tienes que dar mucha seguridad y mucha confianza para que se dé ese paso y sepa que detrás de una denuncia no hay un vacío. Por lo tanto, ¿qué animamos? A que las mujeres denuncien, a que nos pongamos la sociedad en su conjunto a su disposición, a que no haya divisiones entre políticos cuando hablamos de esta materia, a que trabajemos juntos permanentemente, pero, si me permites, solo para que los medios de comunicación se hagan eco de los acuerdos a los que llegamos, de los recursos que tenemos para esas mujeres y también, pues, para transmitirles, con el único objetivo de transmitirles esa confianza y esa seguridad. Y si el 77% de las mujeres superan esa situación de miedo, de desconfianza, de atreverse a denunciar y a salir de la violencia, el siguiente paso es que se sientan independientes económicamente. Y que tengan un trabajo, obviamente. Que no dependan de nosotras como asociación, sino que encuentren un puesto de trabajo. Cospedal, hace tan solo unos meses, aquí en Castilla-La Mancha, presentó en el debate del Estado de la Región una serie de medidas que venían a facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia de género al empleo, a través de cursos de formación, pues para que puedan ser competitivas, para que puedan reciclarse, porque muchas de ellas trabajaban. Yo recuerdo una chica que tuvimos en una casa que tenemos en Castilla y León, que ella era peluquera, que salió, pues, al hospital directamente porque su marido le metió una puñalada. Estaba embarazada y no quería que tuviese ese hijo y le metió una puñalada, una cosa absolutamente espeluznante y que no puedes imaginar que pase, pero pasa. Y esa chica, esa compañera nuestra que la tuvimos en una casa en Castilla y León, pues al final hubo que buscarle un trabajo y las condiciones eran muy complicadas por los horarios laborales para que sus hijos pudiese ir a recogerlos al colegio y tuviese una situación más especial por lo que habían vivido, ¿no? Bueno, pues yo creo que en Castilla-La Mancha esos cursos de formación que permite que la mujer pueda reciclarse profesionalmente y al mismo tiempo tener un dinero, unos recursos económicos y facilitarle su incorporación al mundo del trabajo es fundamental. Quizá hay gente que nos dice y que nos puede estar oyendo y decir, oye, pero hay muchas mujeres sin empleo, no solo víctimas de violencia de género. Y es verdad que hemos vivido una situación muy complicada, pero fíjate, antes hablábamos de que habían pasado 8 años. Pues han pasado 8 años para todo. Y si tuviésemos la tasa de actividad de las mujeres hace 8 años, otro gallo cantaría, sería más baja. Mismo la tasa de actividad masculina es de un 65%, 64%, 65%, y la femenina está en torno a un 53,7%. Es decir, estamos como a 10, 12 puntos de distancia. Ojalá la tasa de actividad masculina y femenina crezca cuanto antes, porque significará que más hombres y mujeres están trabajando. Pero que nos sintamos orgullosos como sociedad de que cada vez se van acercando más esos niveles de empleo, y ahora el reto es que las mujeres crezcan en su empleo igual que los hombres. Me estás hablando de dificultades que tienen las mujeres y eso hace que evidentemente haya pocas mujeres empresario. Es verdad que hay menos que hombres, pero también es cierto, Julián, que están aumentando el número de mujeres. El otro día leía, hace poco, que en este último año la mayoría de los autónomos habían sido hombres, pero había crecido más el porcentaje y el número de mujeres que se habían dado de alta como autónomas en España que el de hombres. Yo creo que las mujeres lo han tenido quizás más difícil, por lo que antes hablábamos, es decir, quizás no es difícil que una mujer acceda a un puesto de trabajo, lo difícil es crecer dentro de ese puesto de trabajo. Sin duda. Hay muchas mujeres periodistas, hoy que estamos en una televisión, hay muchas mujeres periodistas. Pero ¿cuántas mujeres son directoras de medios de comunicación? Muy pocas. Y si nos vamos a la justicia, hay muchas mujeres abogadas. Las facultades de derecho están llenas de mujeres que estudian derecho. Pero ¿cuántas son jueces o cuántas son presidentas de tribunales de justicia? Muy pocas. De comunidades autónomas. Y en materia de empresa, yo creo que a lo mejor ocurre lo mismo. Muchas mujeres son autónomas. Pero a lo mejor nos falta dar ese paso
para que no solo crees tu puesto de trabajo o el de una o dos personas más, sino que puedas dar ese paso para ser una pequeña empresaria. Yo creo que eso es fundamental. Hay muchos programas de ayuda a las mujeres, pero creo que hay una cuestión esencial que es de mentalidad y de cambios de hábitos de vida. Pero sí me gustaría destacarte dos cosas que creo que es importante también que la gente conozca. La esperanza de vida de las empresas gestionadas por mujeres es un 30% más alta que las empresas gestionadas por hombres, que eso es algo que nos tiene que es un llamamiento a la esperanza, sí, tenemos que ayudar a las entidades financieras, a los bancos, a las cajas de ahorro, que son muchas las mujeres que van a pedir una pequeña ayuda para montar su negocio, pues, y que no se la dan. Y que no se la dan en muchos casos, pues mira, es un aval fundamental el hecho de saber que la mayoría, que las empresas gestionadas por mujeres tienen un 30% de esperanza de vida de que funcionen mayor que las gestionadas por hombres. Curioso. Y luego hay un dato que sí que me gustaría destacar, y es que hemos visto en un estudio que hemos hecho desde nuestra asociación que las mujeres dan el salto a crear una empresa cuando tienen su segundo hijo. Cuando tienen su segundo hijo es cuando encuentran las dificultades, quizás. Sí, no, y además imagino que como a nivel personal están más realizadas, ¿no? Posiblemente tengas un desarrollo profesional más amplio. Sí. En la empresa tienes una flexibilidad horaria muy limitada. Sí. Y a lo mejor el montar tu propio puesto de trabajo, el ser autónoma, el montar tu empresa, te permite organizarte tu trabajo y tu tiempo. Es muy posible, con arreglo a tu familia, a tus necesidades familiares y a tus necesidades profesionales. Y creo que ese es un dato muy interesante y que aquellos que tenemos la responsabilidad de legislar, pues tenemos que ponerlo en conocimiento y saberlo, pues para tomar las medidas adecuadas a esa realidad. Y es que cuando las mujeres tienen un segundo hijo es cuando se plantean el crear su propia empresa y su propio empleo. Carmen, en pocas palabras, ¿qué ha hecho bien el Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha? Yo creo que en Castilla-La Mancha, en primer lugar, lo que hicieron bien fueron los ciudadanos por votar al Partido Popular y permitir un cambio de partido político al frente del gobierno. La alternancia era una necesidad porque eran demasiados años los que llevaba el mismo partido con las mismas personas en las mismas administraciones públicas. Y yo creo que lo primero que ocurrió fue que los ciudadanos acertaron votando al Partido Popular, a otro partido político, para que cambiasen las caras y las formas de gobernar. A partir de ahí, yo creo que en Castilla-La Mancha lo que hemos hecho, con la ayuda de todos, ha sido pagar todas las deudas que había, intentar demostrar que la gestión de una administración pública tiene que ser gastar lo mismo que se ingresa, no más de lo que se ingresa, porque al final una administración pública es una empresa, y tú de eso sabes muchísimo, que eres un gran emprendedor. Es lo mismo que una familia, que nos estarán escuchando y viendo muchas personas, y es que no puedes gastar mucho más de lo que ingresas. Y en Castilla-La Mancha se habían gastado 10.000 millones de euros más de lo que ingresábamos. Y que al final nos hipotecaba. No era una cuestión de que, bueno, de decirte es que has dejado muchas trampas y muchas deudas. Es que estás hipotecando el futuro de los que vienen detrás y que no van a poder acceder a determinados servicios que quizás sí se van a dar en otras comunidades autónomas. Por esa deuda íbamos a ser una comunidad autónoma en desigualdad con respecto al resto de España. Y no solo ahora, sino en el futuro. Y creo que lo más importante es que hemos abierto una puerta al futuro pagando las deudas que nos lastraban, y una vez que hemos pagado aquello que nos estaba lastrando y que nos estaba arrastrando a un precipicio, pues hemos garantizado la educación y la sanidad. Con algunos reajustes, seguro que hay gente que algún interino que trabajaba en educación y que está en el paro en este momento, o algún médico que nos estará viendo y que ha visto cómo su sueldo también pues ha bajado en estos años porque ha cambiado el sistema de los salarios de los médicos de nuestro sistema público de salud, pero era necesario hacer esos ajustes y yo creo que a partir de ahora, pues con una base sólida, podremos ir creciendo y dando más oportunidades a los castellano-manchegos. ¿Y qué es lo que queda por hacer? Pues todavía queda muchísimo por hacer. En España nos hemos salvado de la quiebra, no nos han intervenido, algo que era fundamental y creo que es el mayor éxito que ha conseguido Rajoy con todos los españoles. No llevarnos a Portugal, donde suprimieron y donde rebajaron las pensiones un 40% porque intervino la Unión Europea, ni terminamos como en Grecia,
echando a 150.000 funcionarios a la calle. Creo que ahora lo que nos queda a Castilla-La Mancha y a España es mejorar los servicios públicos que damos a los castellano-manchegos y a todos los españoles, y desde luego nos queda algo fundamental, es mantener a España unida en estos momentos tan difíciles, que catalanes, vascos, gallegos, castellano-manchegos y andaluces nos sintamos parte de un proyecto común, y que ese proyecto común le dé más oportunidades a la gente, que nadie se vea limitada, que no encontremos barreras y que se generen un mayor número de puestos de trabajo en nuestro país. Empleo, más oportunidades y mantener a nuestro país unido de cara a los próximos años. En eso estará nuestra fortaleza y también en esa unidad estará la mejora de las condiciones de vida de todos los españoles. Carmen, vamos a hablar un poquito más de ti, si me permites. Sí, claro. La única controversia, perdón, con tu persona fue cuando dices los indignados no trabajan porque no quieren. Se lió en las redes, se lió de una forma tremenda, sí, y después te disculpaste, pero yo creo, y creo que es el momento de decirlo, que se te interpretó mal. Mira, yo creo que un político nunca puede decir aquello de que a veces se oye, ¿no? Es que la sociedad no me entiende, o es que no nos están entendiendo. Entonces mal político eres, porque tu obligación es comunicar de manera adecuada lo que estás haciendo y lo que quieres que los ciudadanos sepan qué piensas. Y yo tuve unas declaraciones absolutamente desafortunadas y por eso pedí disculpas, porque fueron desafortunadas. Otra cosa muy distinta, y no lo tomo como justificación y no quiero que se entienda como justificación, fue en el momento en el que se hicieron y en las circunstancias en las que se hicieron. Sí, sí. Y además no fueron noticia justo al día siguiente de que yo dijese eso. No. Sino que eso surgió porque a través de un movimiento, una grabación, terminaron colgándola, sí, en internet, sí, 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 y haciéndole, sí, llegar a un programa de una cadena de televisión de ámbito nacional. Yo quiero recordar en aquellos días un grupo de personas que posiblemente no estarían a gusto con la situación económica que estábamos viviendo y con la situación social que se estaba viviendo, se llamaron indignados a sí mismos, cuando indignados podíamos estar todos por la situación social y económica que vivíamos. Y se levantaron como los grandes defensores de la libertad y como la voz del pueblo, cuando la voz del pueblo solo se escucha en las urnas. Estábamos en plena campaña electoral y acamparon en multitud de plazas de España. Sí, sí, sí. En la Puerta del Sol en Madrid. Ahí se lió buena. En muchas plazas de España. Y lo que hicieron fue impedir que muchos ciudadanos pudiesen seguir disfrutando de ese ámbito. Y yo, fíjate, después de aquello de pedir disculpas, porque entendí que efectivamente no fueron afortunadas esas palabras, y si las malinterpretaron es porque yo dejé un ámbito para que pudiesen hacerlo y por lo tanto no creo que fuesen adecuadas, y por eso pedí disculpas entonces y pido disculpas ahora. Pero, Julián, no me quedé conforme con aquello, y después de las elecciones, después de aquella campaña electoral, un día me fui a alguna de esas asambleas que montaron aquellos que se llamaban indignados, sí, y que tanto me habían criticado en las redes sociales, y asistí como oyente a una de ellas, que era un foro, como ellos lo llamaban, una asamblea para hablar de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y aquella noche hablaban de prostitución. Yo estuve allí sentada, y como yo, había mucha gente más, y bueno, la gente iba pidiendo la palabra, y en un momento determinado la pidió una señora que estaba sentada muy cerca de mí, y expresó sus ideas, que no coincidían con las de esa supuesta asamblea que se había organizado. La asamblea, por resumirlo mucho, hablaba de que la prostitución era culpa del gobierno porque solo se perseguía a las mafias y que había que ayudar más a las mujeres que se dedicaban a esta cuestión, a esta labor. Y aquella señora decía que si no se atajaba a las mafias, esas mujeres nunca saldrían de la prostitución porque tenían miedo, porque muchas de ellas estaban en ese mundo bajo amenaza de muerte. Yo conozco esa realidad porque Mujeres en Igualdad recibimos a muchas mujeres en esa situación y tengo la suerte de trabajar y colaborar con asociaciones en el mismo tema. Bueno, pues aquella mujer que era técnica, porque trabajaba en un centro social en Madrid en ese tema, en temas de prostitución, le quitaron la palabra y le impidieron hablar porque opinaba algo distinto y le dijeron: el tema está cerrado porque ya hemos decidido. Por lo tanto, ¿mis palabras fueron inadecuadas? Sí, por lo que te decía. Porque la gente, si entiende una cosa, es porque tú como político no te has expresado de manera adecuada. Pero aquella España que los indignados nos vendían de libertad de expresión y de apertura,
a la hora de la verdad, y no es algo que me hayan contado, sino es algo que yo viví personalmente, no se correspondía con lo que decían. Me imagino, Carmen, que tendrás muchos moscones detrás de ti, ¿no? Porque a mí me gustaría saber cuál es el tipo de hombre ideal para ti. Uy, eso de los moscones, eso ya no se da. Yo creo que no. Vamos, yo no he conocido a ningún moscón en mi vida, no. Sí, pero sí tendrás muchos pretendientes, ¿no? Porque eres una mujer que, aparte de guapa, sabe y estar y es inteligente y... No hay tantos pretendientes, sino pues lógicamente alguno habría salido, ¿no? Y habría cuajado la cosa, pero no hay pretendientes, que va. Y yo no creo en un hombre ideal, ni en una mujer ideal. De momento no, es decir, yo creo que es mejor hablar de personas que se complementen, ¿no? Y las características del hombre con el que me tengo yo que complementar y el que él se tiene que complementar conmigo, pues no ha llegado. Por lo tanto, lo que haremos será una cosa. Es decir, yo en cuanto que llegue ese hombre, te llamo y te digo, pues mira, era de esta manera. Pues sentido del humor, inteligente, humilde. Bueno, pues habría muchas características que poner. Pero no creo que... Al final yo creo que enamorarse de alguien... Tú no te enamoras de las características que pueden adornar a una persona o que definen a una persona. Te enamoras del yo de la persona. Sin duda. Es decir, el enamorarse creo que es encontrarse un yo y otro yo y unirse. Y podrás ser más o menos simpático. Y además tus características incluso que te definen van cambiando. Tienes rachas que eres más simpático, otras que eres menos. Unas veces estás más gordo, otras veces estás más delgado. Pero tanto tus características físicas como psicológicas o de carácter varían. Pero ese yo es lo que no cambia. Y yo entonces, el día que encuentre a esa persona con nombres y apellidos y que yo me encuentre con ella, pues te lo diré. Pero ahora mismo no hay unas características que puedan definir a un hombre ideal ni a una mujer ideal. Y además te digo una cosa, qué pereza. Un hombre ideal da pereza. Y una mujer ideal también. Tiene que haber defectos. Carmen, háblanos de tu pueblo, de Almodóvar del Campo. Unas palabras acerca del pueblo. Un pueblo maravilloso. Es una parte fundamental de mi vida y de mi persona. Yo creo que las cosas buenas que tengo se las debo a haber nacido y haber vivido y seguir estando siempre que puedo en Almodóvar del Campo. Es un pueblo que tiene un término municipal enorme. Uno de los mayores, el segundo mayor de España. Es el tercero mayor o de el España tercero. Sin ser capital de provincia. Sí, sí. Es enorme, con una belleza natural y con una riqueza natural impresionante. Es un pueblo con una historia que nos avala y que nos da solera como pueblo. Solo hay que pasear por las plazas o disfrutar de las fiestas, de los encierros o de nuestras fiestas patronales. Uh-huh. Que se ve que es un pueblo con mucha historia y con una riqueza de tradiciones y de folclore esencial. Pero yo miro más al futuro de mi pueblo. Es decir, no podemos ser un pueblo que sea como aquella abuelita en una mecedora, ¿no? Que se balancee lentamente diciendo qué importantes fuimos, sino qué importante. Yo prefiero a un joven fuerte que diga qué importantes vamos a ser y qué fuertes vamos a ser. Y creo que Almodóvar ahora mismo está viviendo esa situación. Almodóvar yo creo que ahora mismo está despertando también por un cambio político que yo creo que era fundamental y que los ciudadanos así lo decidieron hace unos años. Tenemos un alcalde, José Lozano, con un equipo de concejales extraordinario y que junto con Almodóvar pues ha hecho que despertemos aprovechando pues nuestras ventajas competitivas, nuestros valores que nos hacen distintos al resto. Pues hemos vivido un año jubilar como consecuencia de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, sí, 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 por el que han pasado por nuestro pueblo 25.000 personas. Y por lo tanto yo creo que ahí también hemos descubierto a un Almodóvar del Campo que quiere ser un pueblo de acogida y que quiere enseñar todo lo que tenemos. Nosotros fuimos cuna de Santa Teresa porque también pasó por nuestro pueblo. Allí se celebraron los capítulos de los carmelitas para que se denominasen luego carmelitas descalzos. Somos la sede y la cuna del maestro Palmero, que también hemos inaugurado su museo en el último año. Sí, sí, sí. Creo que Almodóvar tiene un futuro, como te decía, no de la abuelita que se siente orgullosa de lo que fue, sino de ese joven con ganas de asumir nuevos riesgos y también de ese pueblo que quiere seguir acogiendo a un mayor número de personas. Queremos ser un pueblo de acogida y que nos conozcan y de esa manera pues también generar una actividad económica fundamental de cara al futuro.
Qué bonita forma de hablar de Almodóvar del Campo, pueblo, ciudad, al que nosotros también queremos mucho. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, doña Carmen Fúnez, si tú estás preparada, yo comienzo. Preparada. Defínete como persona. Soy una persona leal. Intento ser leal a mis principios y también a las personas a las que quiero. Generosa, intento serlo al menos, y yo creo que comprensiva. Defínete como profesional, en este caso de la política. Me gusta trabajar en equipo. Intento darle mucha cabida a la gente cuando iniciamos un proyecto. Creo que eso es importantísimo y también intento escuchar. Yo creo que sé escuchar y creo que eso también es importante a la hora de trabajar. ¿Cuál es tu color preferido? El verde, todos los verdes. ¿Cuál es tu fruta preferida? El melón de la Mancha. Está buenísimo, está riquísimo, es muy dulce. Y a mí lo dulce me gusta mucho y el melón me encanta. El dulce te priva. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce, sin ningún género de dudas. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues mira, en cada ocasión requiere una ropa distinta, ¿no? No, yo creo que no es bueno ir en cada momento con una cosa inapropiada. Pero la que más me gusta llevar, mi tía es modista. Mis dos tías se han dedicado a coser y tenían un taller de costura en Almodóvar toda la vida, hace ya años que lo cerraron, pero ella sigue cosiendo. Y desde luego de la ropa de la que me siento más orgullosa y de la que llevo mejor, es la que todavía me sigue haciendo mi tía. ¿Qué mascota preferirías tener? La que tengo. Tengo un cocker canela que se llama León. León. Que es el gordo de mi vida, como yo le llamo, que me abraza y que yo le doy besos y que mi madre siempre dice, pero Dios, deja el perro. Y no, es el que tengo, es mi perro, sí. ¿Tu mejor virtud? Pues mira, no quiero que suene. Siempre que habla, que te preguntan lo de tu mejor virtud, te quedas como un poco pretencioso, porque parece que intentas vender. Sí. Pero yo creo que es una virtud saber escuchar. Y a mí, yo creo que sé escuchar y además me encanta escuchar. ¿Tu peor defecto? La impaciencia. Es eso de, señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pues yo soy tremendamente impaciente y eso no es bueno. ¿Tu comida favorita? Bueno, aquí podríamos estar hablando horas porque es que me gusta mucho comer, pero pues me gusta el arroz muchísimo, de todas las formas. Las patatas me encantan también, fritas, asadas, de cualquier tipo. Y luego me gusta mucho los guisos, unas buenas judías, unas buenas lentejas, un cocido, un potaje de los de Semana Santa, de Cuaresma. Qué rico, pues sí, todo eso está buenísimo. ¿Un libro? Pues mira, a lo mejor va a sonar tópico, pero como yo no creo en los tópicos, lo voy a decir, El Quijote. Este verano pasado, me he releído la segunda parte, sí. Y es que es un libro de vida. Es que yo creo que la grandeza del Quijote es eso, que lo puedes seguir leyendo una y mil veces en distintas épocas de la historia y te sigue abriendo la mente y te dice, ay, pues esto tiene que ver con algo que me acaba de pasar y qué buena lección de vida, ¿no? Pues yo El Quijote. ¿Una película? Te diría muchas. Las que tú quieras. La primera, Memorias de África. Me encanta Memorias de África. Película, sí. Y luego también hay muchas más que te podría decir, pero me encantan las películas de los años 50, de Katharine Hepburn, que me encanta, ¿no? La costilla de Adán. Sí. Son hay clásicos. Hay muchos clásicos que me gustan mucho. Sí. Y luego españolas. Es decir, me apasiona Mujeres al borde de un ataque de nervios, que me sigo riendo cada vez que la veo. Volver, me encanta Volver. Hay muchas. ¿Un actor y una actriz? Pues mira, si me quedo con mi película, que es Memorias de África, pues Robert Redford y Meryl Streep, ¿no? Pero luego me encanta Jeremy Irons. Sí. Es decir, La Misión la he visto 20 millones de veces y la seguiré viendo y hace un papel maravilloso. Me encanta Carmen Maura, me parece una actriz fantástica con 20.000 registros distintos y me gusta también mucho. ¿Un político? Adolfo Suárez. Creo que fue un político que tenemos que mojarnos mucho de lo que él nos dejó, que fue una manera de hacer política, y es pensando a medio plazo y no a corto. Y que aunque a corto recibas críticas, a medio, aunque sea 30 años después, y aunque él no haya sido consciente de muchos de los homenajes que luego se le han dado, pues la sociedad española en su conjunto se lo ha agradecido. ¿Una ideología?
Pues yo creo que en el Partido Popular dimos con la clave, por lo menos de la ideología que a mí me gusta, que en una parte es liberal, pero que también tiene algo de democracia cristiana muy importante, ¿no? En todo lo que se refiere a políticas sociales, creo que la democracia cristiana es esencial, el no dejar a nadie al borde del camino y dar más oportunidades a aquellos que lo tienen más difícil. Y para eso es importante que a nivel económico tengamos una política liberal. ¿Una religión? La mía, la católica. ¿Apostólica y romana? La que confieso y la que intento que esté presente siempre en mi vida. ¿Un programa de televisión? Bueno, pues aquí estaríamos igual, pues muchos programas. Pero mira, hay uno que me tiene enganchada, que es la serie Isabel. Me he enganchado totalmente excelente, a la serie excelente, Isabel. Excelente. Me encanta. Ha obtenido un premio recientemente. Efectivamente, sí. ¿Qué te pone de los nervios? Pues yo soy un poco nerviosa y lo que me pone de los nervios es esa pachorra, esa tranquilidad que a veces pues que te desespera un poco por la impaciencia, por el defecto que tengo de ser tan impaciente. Y luego hay una cosa que me pone con muy mal carácter y son las malas contestaciones. Es decir, no me gusta que si tú tratas con respeto a alguien o le hablas o le pides por favor algo, pues que traten mal. Y yo creo que eso es algo que tenemos que mejorar en España, porque tenemos grandes profesionales, pero de vez en cuando también sale por ahí alguien que le pides un café y no te lo pone muy bien. O... Entonces yo creo que ese respeto o esa falta de respeto en ese caso me pone muy nerviosa. ¿Qué no perdonarías? Pues no lo sé. Y esto no significa que sea una excelente persona que lo vaya a perdonar todo, que no. Pero nunca, esto es como todo en la vida, nunca sabes que estás dispuesto a perdonar. Pues las circunstancias a veces te van marcando y piensas que cosas que nunca harías, pues las terminas haciendo. Y en este caso creo lo mismo, creo que algo que nunca perdonarías por sentimientos, por la relación que haya, por las circunstancias que se den, pues a veces pues intentas levantar la mano en un momento determinado y pasarlo por alto. No te podría decir exactamente una deslealtad, bueno, pues de aquella manera. Una traición, pues luego la herida con los años se va cerrando y lo ves a largo plazo y dices, pues tampoco era para tanto como me puse. Entonces, no sé, no te podría decir exactamente qué perdonaría, porque no sé, por eso, porque la vida te cambia y las circunstancias también. Y yo creo que cerrarse en algo tanto, pues yo desde luego no. ¿Qué te hace reír? Mi hermano Cayetano. Mi hermano Cayetano es un tipo simpaticísimo y siempre tiene la palabra adecuada para sacarte una sonrisa. Sí. ¿Qué te hace llorar? Las cosas buenas. Julián, yo lloro más por alegrías, me emociono más con alegrías que con tristezas. Cuando hay un momento difícil, no sé qué es lo que me ocurre, pero me suelo cerrar mucho y no, la lágrima no sale. Y sin embargo, surgen las lágrimas cuando hay una película bonita, un concierto emocionante. Eso me saca mucho más las lágrimas, la emoción. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Mal, como todos. Si es una provocación, pues mal. No cuentas hasta 10. La vida te va haciendo contar. Si esta pregunta me la hubieses hecho hace 8 años, te diría, bueno, reacciono inmediatamente y como una loca, ¿no? Con gritos y con voces y no sé qué. Ahora ya después de 8 años, después de aquella primera entrevista, pues más tranquila. Reacciono con un poco más de tranquilidad e intentando no entrar al trapo cuando provocan, sino intentar desviarte. Lo que pasa es que al final, pues muchas veces, pues entras y yo entro con mucho carácter, con mucho genio, más que con carácter, y luego con el paso del tiempo va pasando. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos, Carmen? Algunos. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Demasiado, 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 porque... Eres muy transparente, sí. Se me notan demasiado las cosas en la cara y en la mirada, si estoy bien, si estoy mal, si cuando, sobre todo cuando llego a mi casa y entro por la puerta y mi madre o mi padre o mis tías me dicen algo te pasa y tú intentas disimular, no me pasa nada, bueno, pues es imposible. No puedo hacerlo porque se me notan demasiado las cosas en el gesto y en la mirada. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues mira, esto es algo que he cambiado con el paso de los años y siempre trabajaba todas las que podía y más. Ahora intento trabajar aquellas que me permiten cumplir con el propósito que me marque en ese día o a la semana. Porque esos políticos que alardean o esos profesionales que alardean de yo todo trabajo, salgo a las 12 de trabajar y entro a las 7 de la mañana,
Creo que para los políticos especialmente no es algo positivo, porque dejas de estar presente en muchos ámbitos de la sociedad que son necesarios para que no te digan eso de no pisas la calle, no sabes lo que pasa en la calle, no estás en el día a día de muchas personas. Por lo tanto, intento trabajar las horas necesarias sin quitarle ni una. Y me da igual que sean sábados, domingos, lunes, de por la mañana, por la noche, me da lo mismo, cumpliendo con mi obligación, pero también dejando otras para seguir enriqueciéndome como persona, porque además creo que es el mejor servicio que puedo dar. Sin duda. ¿Qué añoras de tu niñez? Sobre todo a personas. A personas. Porque yo sigo viviendo en Almodóvar, en la misma casa donde me crié. Los vecinos siguen siendo pues, prácticamente los mismos, mis amigos de Almodóvar son los mismos prácticamente, y entonces pues añoras pues las vivencias que tenías, pero yo sobre todo echo de menos a personas que ya no están por desgracia, que no están físicamente, pero que las sigues teniendo en el recuerdo y que forman parte de mi niñez y que intentas mantenerlas muy presentes en el resto de tu vida. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mi familia, a cualquiera de ellos. A mis hermanos, a mis padres, a mis tías, a cualquiera de ellos, no les puedo decir que no. ¿Tienes alguna manía? Muchas, muchas. ¿Confesables todas? Sí, todas confesables. Mira, una de ellas es dormir con la radio encendida. Necesito dormir con la radio encendida. Yo también, ¿eh? Y voy de viaje y me llevo un aparatito pequeño. Ahora ya con el móvil, pues ya no necesito, pero hasta el móvil sí. Voy con la radio encendida a todos sitios. ¿Un lugar para vivir? Pues, lógicamente, Almodóvar. Pero si le damos una vuelta a la pregunta aún más, aquel en el que esté mi familia. El ideal, Almodóvar. Pero si mi familia tuviese que estar en otro sitio, pues con ellos. ¿Atrevida, conformista o rebelde? Conformista no, en ningún caso. Atrevida, bueno, quizás más rebelde que atrevida. Quizás más rebelde que atrevida. Pero no una rebeldía, esto de, como se ha quedado en el estereotipo ese de una rebelde sin causa. No, rebelde por rebeldía, por ser contestataria, no. Yo creo que si hay una justificación y hay una injusticia que te llame a esa rebeldía, sí. Y conformista, no, porque no podemos serlo, en ningún caso. Aunque todo el mundo viviese fenomenal y tuviésemos una vida plena y prácticamente utópica, todos los ciudadanos o nosotros a nivel personal o yo a nivel personal, ser conformista es como si te cerrases las puertas sí. A lo que pueda venir, en ningún caso. ¿A qué edad te convertiste en mujer? Lo estoy haciendo todavía. Yo creo que todavía me estoy construyendo como mujer y como ser humano. Y esa mujer va cambiando y ha ido cambiando con el paso de los años y espero seguir cambiando mucho en el futuro. Y que aunque pues, te vayas arrugando físicamente, por dentro te vayas ensanchando porque vas acumulando más vivencias, más amigos y más experiencias. Un lema de vida. Uno muy difícil de cumplir, pero que creo que es el lema de vida por antonomasia. Ama al prójimo como a ti mismo. Lo dijo Jesús. Es muy difícil de cumplir. Pero al menos intento tenerlo presente, aun siendo complicadísimo, pero nunca debe sobrar, y en política menos. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido un poquito más a doña Carmen Funes de Gregorio, que es senadora. Yo decía al principio que es una mujer muy guapa, ustedes lo han podido comprobar, esos planos tan maravillosos que nuestro realizador Fernando Gianbruni ha realizado, pero además han podido comprobar que detrás hay una gran cabeza, es una mujer muy inteligente y es una mujer muy preparada y un orgullo para esta tierra que sea senadora y que sea representante de esta tierra. Te deseamos lo mejor, Carmen, porque además te lo mereces y porque además eres joven y sobradamente preparada. Nada, yo os agradezco muchísimo la entrevista y lo que deseo es que todos vayamos a mejor en los próximos años en nuestra tierra. Que así sea. Gracias. Muchas gracias a vosotros. A ti.